En la rueda de prensa de este 26 de febrero, de nueva cuenta, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, eludió referirse al caso Venezuela. No fijó una postura de nuestro país frente a lo que está ocurriendo en este país. Se protegió invocando la autodeterminación de los pueblos y dijo que México será respetuoso de la decisión que tomen otros países. Dice que a nadie le gusta que anden los vecinos de metiches en nuestras casas diciéndonos qué es lo que debemos de hacer. Vaya, usa parábolas para no fijar una postura firme del país, que aunque ya recibió un llamado de varias naciones para pronunciarse, no lo hace. Y no lo hace porque no puede, al parecer, decir nada en contra de Maduro. Así que esto fue lo que ocurrió. La política de no intervención y autodeterminación de los pueblos y solución pacífica de las controversias. Entonces, no quiero meterme en esto, es muy claro, México va a ser respetuoso de la decisión que tomen otros pueblos y otros gobiernos. A nadie nos gusta que nuestros vecinos o quienes viven en la colonia se metan en los asuntos de nuestras familias, que se metan a nuestras casas. Y no olvidemos, el respeto al derecho ajeno es la paz. Presidente. Ahora, ¿quiénes somos nosotros para entrometernos y juzgar sobre lo que sucede en otro país? Presidente, ¿qué pueden esperar los mexicanos que se encuentran en Venezuela de su todo gobierno? Todo nuestro apoyo, eso es distinto. Todo nuestro respaldo y esperemos por eso de que se solucionen los problemas de manera pacífica, que no haya violencia.